¿Cómo están? Como ya lo ven, nosotros de maravilla en este espectacular ambiente en el Veltins Arena, poco antes de arrancar el partido. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. La afición se prepara ya para un gran partido. México se enfrenta a Alemania. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Y estos son los 11 con los que México le hará frente al partido de hoy. Héctor Moreno, el de Culiacán, Sinaloa, trabajará junto a César Montes en la defensa. HH saldrá con Edson Álvarez en el medio del campo. El único delantero para el compromiso de hoy será Raúl. Acá están los titulares de hoy para la selección alemana. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. También como titular, Niklas Süle, que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Joshua Kimmich saldrá en el medio campo con Gundogan. Solo hay uno ahí arriba, atentos con eso. Arranca la primera parte, nos ponemos las pilas, el tribu de la pelota. Vega. Jesús Gallardo. Álvarez. Charly Rodríguez. Irving Lozano. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Se viene! ¡Gol! ¡Oh, comenzó bien todo esto! ¡Emocionante apertura del partido! ¡1-0! Y es que seguimos con el partido 1-0. Alemania que regala el balón al contrario. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Venía bien y este es un llamado de atención muy fuerte. ¿Qué ha pasado acá? ¿Había necesidad para ser tan duro en la acción? Bueno, Fernando, te digo, siempre hay un antes y un después de la tarjeta roja. Ahora los compañeros tendrán que luchar el doble. İlkay Gündoğan. El referí que dice que continúe si viene Alemania. Ahora tienen la posesión. Jonas Hofmann. Gran acción. Vega. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Centro que busca el primer palo. Pero el arquero supo anticipar bien. Le ha regalado la pelota al rival. Pelota para el Chucky. Un centro que no genera problema alguno. La tribuna que pide un remate. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Levanta la pelota.
tras el mal despeje sigue el peligro. Bloquea la pelota, pero ahí está el balón. Buena tajada sin sobresaltos. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ahora tendrán que ir a buscarla. Thomas Müller. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Este puede ser el empate. Rápido, como un lince el arquero. Llueve el córner al centro del área. Mira la trayectoria de la pelota. Leroy Sané. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. ¡Siga, siga! Y excelente la salida del defensor para recuperar. Müller. Despeja muy bien ese centro. Ahí está, cambia rápido de posesión. Se mandó el Chucky Lozano y lo que quiere es una alfombra roja para correr sobre ella. Bien defendido ese centro. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Buena posibilidad para una contra ahora. Y ahí está, así se toma la pelota y no la suelta. Así terminan los primeros 45. No se le vio a Thomas Müller pesar como en otras ocasiones suele hacerlo para su equipo. Ha sido casi que un día libre para él. La verdad que no me explico lo que está pasando con este jugador, ¿eh? Se lo ve totalmente descentrado, desconcentrado, no ha tocado. Se ha puesto en movimiento el balón. Alemania la toca, nos ponemos las pilas. Esta es buena para los alemanes y con espacio. Se va el primer palo. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Venga. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Atento que hay peligro de gol ahora. No despeja bien la pelota. Sigue ahí. Ojo que acá hay gol. Ha estado sensacional el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. La hace bien rechazando el córner. Jonas Hofmann. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Raúl Jiménez. Le sale un contragolpe. Kimmich. El pase de Timo Werner. Se extendió, golazo.
cerca. Acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Y la pizarra por ahora 1-1. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Atento que va corta. Pero el arquero supo anticipar bien. Kimmich. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ahí va México y prepara el trío de ataque. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ahí se abre paso. A ver qué hace. Se apresura en esa posición adelantada. Charly Rodríguez. Qué bien que juega este equipo. Por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro. ¡Está gol! Con uno menos en la cancha. Increíble esto, de verdad. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Así es entonces como se pone adelante México en la pizarra. Esta es buena para los alemanes y con espacio. Este sabe apretar los botones buenos. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Ha recuperado la bocha. Sigue ganando terreno con la pelota. Se fue lejos, le pegó espantoso al balón. Charly Rodríguez. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Señoras y señores, hemos sido testigos de una atajada sobresaliente. Gran acción. Al córner al área. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Pelota fácil, va a sus manos. Han aguantado hasta ahora. ¿Podrán aguantar esa mínima diferencia en los 5 minutos que quedan? Mirá qué bien, la presión alta, para eso se hace. Y esto en posición adelantada. Tenemos cambio ahora en el campo. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Podrá sorprender a Alemania en esta última que tiene. Quizás pueda ser la última del partido. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Gol! Se empató el partido. ¡De locos esto! Y Fernando, te tengo que decir, ¿eh? Este gol lo quiero ver de nuevo. Esa técnica depurada de Müller para meter un pase en profundidad para Müller, que hace gala de su habilidad
controla esa pelota y casi le arranca la cabeza al arquero. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Buena oportunidad en la pelota detenida para México. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Sánchez. México que quiere quedarse con la victoria en este partido. ¡Enorme mano, Noia! La verdad que la sacó, pero que muy bien. Todos preparados ya para el cambio en el equipo alemán. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El rival que domina fácilmente ese tiro de esquina. Partido igualado desde el mismo marcador.